tardes. Yo soy la hermana Magdalena, encargada del grupo de Las Alegrías. Tengo 14 niñas, 14 muñecas, 14 princesas. Ahí están las pequeñas. Nosotros nos dedicamos a las niñas más necesitadas y tratamos de que ellas se sientan en su casa, que tengan un hogar, le damos acogida, la ayudamos, la orientamos, le damos todos los servicios que necesiten, tanto de salud como de educación. Educamos en valores, una educación integral, donde ellas se sientan felices y donde todo ese maltrato que han recibido se vayan curando, que cierren heridas y que empiecen a ser felices como Dios quiere, como Dios espera de ella. Tratamos de formarla en una forma cristiana, donde ella descubran el verdadero amor de Dios, Dios Padre, Dios Amigo, Dios que la cuida siempre, y somos ángeles custodios, porque la congregación la fundó la Madre Rafaela Ibarra, y esa congregación, ella precisamente pensó en este grupo de niñas necesitadas, donde no tenían un hogar seguro, donde no tenían alimentación segura ni educación, y para que ellas puedan, vengan, para que ellas puedan ser felices, pensó la Madre Rafaela, y por eso nos llamó ángeles custodios. Somos ángeles de ella, que cuidamos, que develamos de ella y que queremos el bien de ella. Ellas son ángeles también y tienen que ayudar a otros. Así como ellas reciben, tienen que dar a nosotros. Somos ángeles custodios, así se llama la congregación. ¿Qué semana con esta? Con todo que me ayudaron aquí, desde que yo llegué, me siento bien. Adolescentes y jóvenes que son de 12 a 17 años, son de bachiller. En este momento tenemos 11 jóvenes o adolescentes. Esta es la segunda habitación. Aquí este cuarto está convocado con cuatro, conmigo son cuatro. Compañerita. Este lado es bueno, pero las niñas que más necesitadas, como yo especialmente, como que no es un barrio tan malo, y yo quiero una mejor educación y quiero ser doctora, y eso se logra, o sea, estudiando. Esa es mi habitación y esta que por ahí sigue. No, y yo sola, ella me acompaña en su habitación. Esta es la habitación de la hermana. Allá detrás está lo que es la lavandería, donde lavamos la ropa, donde la atendemos, y están nuestros utensilios para hacer los uniformes. Aquí estamos en la casa de los ángeles custodios y vamos a hacer entrega de una leche a estas niñas que fueron donadas por la empresa PriceSmart. Sí. La palabra mágica. Gracias. Elena, venga usted por ahí. Gracias. Y a todas esas cajas que están ahí. Sí. Gracias. Grupo de las mayores de Alborada van a dar un gran mensaje de la madre fundadora nuestra, Rafaela Ibarra. Dulzura en los medios y firmeza en el fin. Queremos dejar un mensaje de nuestra madre fundadora.